Hola chicas, buenos días. Mirad, me acaba de llegar un paquetito. Lo acabo de abrir el sobre de plástico para que no me cueste trabajo. Mirad qué sello os trae. Viene de My Bobbin. Me encanta. Me encantan los paquetitos de My Bobbin porque siempre llevan cosas preciosas. Como siempre, nos ponen como un papelito de regalo. Porque es un regalo. Para los ojos. Y para los sentidos y para las manos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué traen aquí? Tenemos dos kits y otra cosa. A ver. A ver, el primer kit es de una de las casas que más me gustan, que es Nova Slavada. Es una casa ucraniana que no sé si seguirá funcionando después del bombardeo en Kharkov, que es donde estaba la casa, la fábrica. Es, bueno, se llama Golden City, Ciudad Dorada. Mirad qué paisaje tan maravilloso, por favor. Qué bonito. Mirad. Oye, cambio de boli, tengo una pluma, un bolígrafo con pluma. Mirad qué preciosidad de árboles de otoño, por favor, es que me encantó porque es que llega ahora la temporada. Mirad el paseíto con la gente por aquí, todas las hojas caídas en el suelo, qué bonito, ¿verdad? Espera, que le voy a quitar el plástico. A ver qué hilos trae, porque a veces estos traen unos hilos que me gustan más que otro. Estos son los Aurora 120. Son los que tienen esa especie de hilos de zurcir, que digo yo. ¿Sabes cuál te digo? Es como los que tengo del gatito encima del tejado. Pues ese tipo de hilos es. Bueno, es precioso. Precioso. Pero estoy viendo la tela que es del estilo de la del gatito. De esta que viene decorada. ¿Veis? De esta forma, toda la zona del cielo, pues no hay que bordarla. Se borda lo que es todos los elementos arquitectónicos y los arbolitos. Y la calle, claro, pero todo lo que es el fondo no hay que bordarlo porque ya viene estampado. Mirad qué cosa tan bonita. La verdad es que en Nova Slavada hay algunos que son así. Y me encantan, primero porque la tela es maravillosa al tacto. Es una Aida 16, lo que pasa es que no dice qué marca es. Pero bueno, da igual porque es muy suavecita. Tenemos que rematarla porque no viene con el remate en los bordes. Y esto de aquí, como luego lo tienes que marcar y tienes que empezar contando desde abajo. Seguro que dice lo mismo. Tienes que contar desde el centro, desde abajo, dónde empezar para que te quede el cuadro centrado y no tengas el problema de esto. ¿Qué ocurre? Que las que estáis acostumbradas a marcar la tela, tenéis que utilizar el Pilot Friction porque se va a quitar después cuando lo planches o cuando le pases el secador de pelo con aire caliente. Porque si lo haces con el marcador que se quita el agua, yo creo que esto no se podrá lavar, no lo sé. Aquí tenemos la marca del centro de aquí y del centro de aquí, ¿veis? Habría que llegar hasta aquí para llegar al principio. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora cómo es el gráfico, pero un poquito solo. A ver si viene en español, sí. Antes de empezar el trabajo, costura los bordes de la tela para evitar que se deshilache. Bueno, ya lo sabemos, lo del sobrehilado, ¿no? Marcas el centro de la parte del cañamazo y sacas la cuenta desde ese punto A. Desde ese punto A que te ponen aquí. ¿Ves? Te están diciendo que busques el centro y ahí es donde tendrías que empezar. Es importante que el trabajo hecho se ubique en el centro de la parte del cañamazo. Cada cuadrado del gráfico representa un punto por bloque de tela. Complete todos los puntos de cruz o medios puntos antes de comenzar el punto lineal, el punto atrás.
El punto de cruz se borda con dos hebras. Para sacar el máximo partido a la cantidad de hilo incluida en el paquete, empiece por hacer medias cruces de un determinado color, por ejemplo, de arriba abajo. Complételas después con puntadas de abajo arriba. Procure que todas las puntadas superiores de las cruces vayan en la misma dirección. Empiece y termine cada hebra de hilo pasando el hilo a través del reverso de los puntos ya trabajados. Procurar que todas las puntadas altas estén en la misma dirección. Lave en agua tibia con un detergente suave, deje que se seque y planche la contrahaz de su trabajo debajo de un paño húmedo. O sea, sí se puede lavar, pero a mano con una... con agua tibia, ¿ves? A mano y con agua tibia y lo planchas. Vale. La lista de colores viene en el propio gráfico. Las hojas son inmensas, me encanta. ¿Veis? La lista de colores viene en el propio gráfico. Aquí te dice el número de agujero del organizador y el número de hebras. Tiene colores combinados, ¿eh? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hilos combinados, 8 símbolos con hilos combinados y 5 para el punto lineal. Y luego el gráfico se ve súper bien, ¿eh? Súper bien. Son muy grandes, son hojas de A2. Está dividido en dos partes el gráfico. Y luego los hilos no los voy a sacar porque mirad cómo vienen. Vienen solamente pasados por el... A ver si consigo enseñarlo, ¿veis? No lleva el nudito hecho, sino que pasan solamente por el agujero y vienen así. Y son hilos que son súper súper delgaditos, muy suaves... son como si tuvieran un punto, no sé si de seda, de poliéster o de qué, que no... ¡Ay, mira qué colores, por favor! Fijaros qué colores tan preciosos. ¡Qué maravilla, maja! ¡Qué cosa tan bonita! ¿No te encanta? Divinos. Me parecen maravillosos los colores. Pero bueno, ¿qué es lo que te digo? Se cosen muy bien, dejan muy bien, no se hacen nunca nudos, ¿eh? Porque yo estoy trabajando con el del gatito... En estos, con estos hilos, verás, lo tengo por aquí. ¿Ves? Eso es el mismo concepto que en este otro que tengo yo aquí que estoy haciendo, que es este otro, que también tiene la tela estampada. Y mirad cómo quedan los hilos en la tela. Quedan preciosos. Este es el tipo de hilo que vamos a utilizar en este kit. Lo que pasa es que ya te digo, los hilos son... tremendos. Mira, los tengo aquí metidos, trenzados, para que no se me escapen y tal, pero son hilos muy delgaditos y tienen no sé qué composición, ya te digo, no sé qué composición tendrán estos hilos, pero a este también le pasa igual, veis que la tela también está con el estampado. El estampado de la tela igualmente había que empezarlo desde el centro. Queda muy bonito, de todas las formas, los hilos y las telas están nacidos para vivir juntos. Son como una pareja. Vale. Bueno, pues con este me parece que ya poco más tengo que deciros. A ver qué dice. El kit incluye el organizador con hilos, la tela, la aguja... para bordar con los hilos, el esquema a color, la guía del usuario, pero no dice nada más. No dice la composición del hilo y a mí me gustaría saberla realmente, porque es que es una... es un sistema que no... o sea, un tipo de hilo que yo no conozco, es que no sé... no sé, pero el caso es que queda fenomenal, queda muy bonito, ¿eh? Y desde luego la imagen para el otoño, ¿no te parece divina? Es espectacular este cuadro, ¿eh? Qué bonito, por favor. Qué bonito. Fíjate las ventanas de las casas, las cañerías, los... ¿cómo se llama esto? Vierteaguas, ¿no? Esto de aquí. Esos que van recogiendo el agua de lluvia. Bueno, qué cosa tan bonita, tan bonita. Además, esa perspectiva que le da Nova Sloboda a sus Nova Slavada. Es que Ditas siempre me dice que se dice Nova Slavada, no Nova Sloboda. Bueno, precioso, precioso.
Bueno. Vale. Ahora tengo aquí un imancito. Mirad. Este imán me encanta. Qué pena, porque tenía el kit en la lista de deseos, pero está agotado. No está, porque me hubiera gustado tener el kit también. Que hay un kit con este ratoncito leyendo el libro, que me encanta. Este imán, estos imanes además tienen mucha fuerza también, ¿eh? Este es de la marca Hobby Pro. Ay, no os estoy diciendo los precios, espera. Un segundito, que de verdad estoy despistadísima, ¿eh? Un segundín, que os lo digo todo. Este primer kit de Nova Slavada cuesta $35,87. Bueno, siempre os recuerdo, en MyBobin, cuando haces tus compras a través del link de mi club de amigas, que luego te lo voy a dejar en la cajita de información, tendrás $5 en un bono para futuras compras por cada $50 de compra en productos que hagas en la tienda. Y luego, si llegas a hacer una compra de 70 euros o superior, encima no pagas los gastos de envío, ¿vale? Con lo cual, mira, si haces una compra de 70, te regalan 5, con lo cual la siguiente compra vas a pagar $5 menos y además no pagas los gastos de envío, independientemente del país del mundo donde vivas. Da igual que sea Laponia, Colombia, Estados Unidos, España, Canadá, Italia, Turquía, donde sea, ¿vale? Llega a todo el mundo. Y no se pagan gastos de envío a partir de $70. Bueno, otra cosa que tengo aquí. A mí Nurge, ya sabéis que la casa Nurge me encanta. Es una casa turca y trabaja la madera de una forma absolutamente espectacular. Yo tengo todos los bastidores que tengo cuadraditos, tanto los de color marrón como los de colores, el rosa, el azul o el... Pues ¡qué duro viene! Espera, porque yo tengo muy poca fuerza en las manos. Ahora. Todos esos que tengo de colorines me encantan. Pero hay veces que necesito que la presión sea menor. Porque esos tensan mucho la tela. Entonces, cuando necesito una presión más suave, porque trabajo en lino, o trabajo en lugana, o trabajo en alguna tela que necesito tratar con más cuidado, o tengo que colocar el bastidor sobre una zona ya bordada que no quiero que quede la cruz muy presionada, entonces utilizo los de madera. Y estos de Nurge, este es un Nurge número 4 de 8 milímetros, porque después tengo los de 16. Este, por ejemplo, es un 3 y es de 16 milímetros. Mira la diferencia. Mira la diferencia del ancho, ¿veis? También depende de lo que quieras hacer con ellos, claro. Este también es Nurge, este también es de MyBobin. Este es el 3, como te digo, también tengo el 5 y este es el 4. Y este es de unos milímetros, la mitad que este, creo. Sí, este es de 8 milímetros y este es de 16. Y este tiene un precio de $8,52. ¿Vale? Y luego, para terminar, tengo aquí este otro kit de pana. Esta me encanta. Es una perspectiva, no se le puede llamar skyline porque no es una silueta, sino que es una imagen reflejando una imagen de Moscú. Mirad, ellos quieren hacerte ver... Espera que lo saque. Ellos quieren hacerte ver con la perspectiva y la proporción el tamaño de las cosas, haciendo más o menos a escala el tamaño de los coches pasando por debajo, ¿veis? Aquí los coches pasan por debajo del puente en esta carreterita. Entonces, cuando ves el tamaño del coche, te da un poco la idea de la proporción del tamaño de todo el resto de la imagen, ¿no? De los árboles, de la ciudad. Me parece precioso. Aquí estas cúpulas de las iglesias ortodoxas, que son preciosas. Bueno, toda la estructura arquitectónica de Moscú, que es una pasada. Este cielo tan bonito. Creo que había
una canción que se llamaba Bajo el cielo de Moscú. Tengo que buscarla porque hace mucho tiempo que no la escucho. ¿Ves? Y te está poniendo imágenes aquí de cerca para que veas cómo queda el final del bordado, la simulación de cómo quedaría el bordado. Tiene mucho punto lineal por lo que veo, ¿eh? Parece que tiene mucho punto lineal. Vamos a ver, ya sabéis que Pana es una casa que a mí me encanta. De hecho, estoy haciendo ahora mismo Portofino, también de Pana. Y mirad cómo queda la resolución. O sea, no tengáis miedo a este tipo de gráficos, que aunque parezcan muy complicados, no lo son. Son cosas que se ven... pues ala, cuánto, qué grande, qué difícil. Pues no es tan difícil porque tiene muchísimo menos confeti que otro tipo de casas, y la verdad es que consiguen una armonía de color que es una verdadera maravilla. A ver, aquí vienen los hilos. Estos los tengo que maricondear metidos en bobinitas, porque a mí así me vuelven loca. Y además me muero de... ¿Ves? Te pone el ejemplo de cómo los tienes que anudar, ¿vale? Pero vienen todos solamente pasados así como enhebrados. Entonces a mí me da miedo que se escapen y siempre prefiero ponerlos en bobinitas o en organizadores de hilos. Aquí tengo la tela. La tela viene sin rematar. El tamaño del cuadro es 36,5 x 14. El anterior no os lo dije. Este mide, a ver cuánto, 41 x 28. Es que no os había dicho el tamaño de este. Este es más grande, el de Nova Slavada. Este es más delgadito, es alargado, pero mirad, no es muy grande, ¿eh? No es muy grande. También el cuadrito es de, a ver dónde lo dice. No nos dice aquí. No nos dice aquí el tamaño, a ver. Gamma 16. Gamma 16, no es Aida. Es de la marca Gamma y el cuadrito es de Count 16. No es grande, ¿eh? Mirad qué cosa. No es nada grande. Está fácil de hacer, seguro. Y desde luego la imagen es divina, ¿eh? A mí la imagen me encanta. Estos cielos de Pana es que me encantan. Mirad cómo los deja. Bueno, ya habéis visto. Mirad cómo quedan los cielos de Pana. Mirad cómo quedan estos cielos. Son para soñar con ellos, ¿eh? Además, fáciles de hacer, ¿eh? En este caso, la mayoría va de medio punto. Vamos a ver aquí cómo va. Mira, tenemos cruces completas con dos hebras, 31 colores. Luego, cruces completas combinadas, 1, 2, 3, 4, 5. Luego, medias cruces con tres hebras en cuatro colores, con dos hebras en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con una hebra en dos. No, sí, en dos. Y después hilos combinados en media hebra con dos, nudos franceses y punto lineal con dos hebras en dos colores y con una hebra en cinco. Es uno de los kits que yo llamo divertidos. Pero mira, a mí me encanta, ¿sabes? Porque todo este cambio de número de hebras a la hora de bordar te permiten tener esa sensación de relieve, de profundidad, de perspectiva, de como si fuera un bajo relieve, en lugar de estar tallado en la madera, pues lo vamos a hacer con hilos, ¿no? Que al fin y al cabo el punto de cruz es dibujar o esculpir con hilos, dependiendo de lo que estemos haciendo. Y es una maravilla. Porque claro, vas a notar los nudos franceses que sobresalen, las medias cruces con tres hebras van a quedar más hacia afuera que las que tienen una, pero claro, tampoco de una forma escandalosa, sino simplemente suave y delicadamente a lo largo de todo el tapiz del trabajo. Vale, bueno, aquí podéis ver, vamos a poner aquí un trocito para que veáis cómo va
la página de gráfico. Tiene colores, el cuadro es bastante grande y desde luego el punto lineal se ve fenomenal. Lo que pasa es que veis, tenemos que andar descubriendo que este es un punto lineal en rojo, en negro, en amarillito, en moradito. ¿Veis? Hay un montón de punto lineal. Y bueno, pues esto es todo, chicas. Vamos a ver los colores, que ya habéis visto cómo son. Es muy colorido. Es muy colorido el gráfico. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla la paleta de color que lleva. Me parece preciosa. Pero preciosa, ¿eh? Rosas, amarillos, verdes, marrones, azules, lilas. Es que lo lleva todo. Lo lleva todo. Me parece precioso. Entonces, bueno, pues nada, chicas, esto es lo que tenía para enseñaros hoy. Esta es mi colaboración con My Bobbin de este mes. Espero que... ¡Ay, que no os he dicho el precio! Este cuesta 24,57. Súper, súper bien de precio. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenía para enseñaros en esta ocasión. Me ha encantado los gráficos de esta vez. Espero que a vosotras también, los kits. Recordad que con mi código de... registrándoos en la página de My Bobbin con mi link de mi club de amigas podéis conseguir ventajas. Y que si es la primera vez que vienes, aquí saldrá un redondelito con mi cara para que pinches y te puedas suscribir si quieres. Luego, salen tres campanitas. Si quieres que YouTube te notifique cada vez que yo actualizo el canal con un vídeo nuevo, pinchas donde dice todas. Si este te gustó, le puedes dar un like o compartirlo con tus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, donde quieras compartir mi vídeo, que tienes mi permiso. Y luego, pues si ya estás aquí, ya lo sabes. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto. ¡Mua! ¡Almubesos!